¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida a todos a mi canal CryptoPlayGame. Últimamente estaba un poco apartado, pero era porque tenía otras ocupaciones con el trabajo y bueno, también algunos problemas personales de los cuales bueno, ya pude resolver y ahora sí voy a empezar de nuevo con lo que es el canal de YouTube y el Telegram, que también lo he dejado un poco abandonado. Así que bueno, quería mencionarles eso y vamos con el video de hoy. Bien, acá les traigo un juego llamado Nide. Pero veamos un poco de qué trata este juego. Los jugadores se encontrarán en Nide, un mundo fantástico posapocalíptico, un tiempo inconmensurable después de su último conflicto catastrófico. Nide es un inmersivo y descarado old school, o sea, un juego de la vieja escuela, MMORPG, free to play y skill to win, creado por experimentados con más de 10 años de experiencia. El juego funcionará con la tecnología blockchain, donde queremos explorar las infinitas posibilidades que ofrece, como la mecánica de jugar y ganar, el comercio libre fuera del juego. Nide comenzará a trabajar en lo que es la red de Polygon o Matic, y más tarde se extenderá a otras redes compatibles con EVMN, como por ejemplo son Solana, ADA, Binance Smart Chain y Polkadot, entre otras. Así que, en pocas palabras, se convertirá en una plataforma multi-cross-chain. Teniendo claro acá un poco de lo que significa o de lo que trata este juego llamado Nide, vamos a analizar un poco lo que es su página web. Ok, Nide, para mi punto personal, es muy parecido a lo que se llama Tibia. Es un juego 2D. Sí, particularmente a mí esos juegos no me gustan visualmente porque obviamente, como es un juego de la vieja escuela, ¿verdad? Uno ya está acostumbrado a ver gráficos ya de hoy en día mucho más increíbles, ¿no? Sin embargo, el punto bueno de este juego es que podrá correrlo cualquier PC, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá nos da un poco de los que ya les mencioné, nos deja ver lo que es un tráiler del video. Y acá algo importante es lo que se puede hacer con este juego, o lo que podemos hacer dentro del juego. Como podemos ver, va a ser un juego obviamente de mundo abierto, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder pelear con diferentes mods, vamos a poder realizar tipos de comercios, ¿verdad? Vamos a poder recolectar algunos recursos y vamos a poder también realizar otras actividades, como por ejemplo JCJ, que es PvP. Vamos a poder realizar lo que ya mencioné anteriormente, lo que es PvE. Vamos a poder conversar con otras personas, amigos, ¿verdad? Y vamos a poder pelear por reino o territorio. ¿Sí? Nos viene hablando un poco de lo que es el sistema de comercio, del trabajo, ¿verdad? El sistema terrestre, que bueno, está esta miniatura me dio mucha risa, ¿verdad? Donde vamos a poder entonces obtener recursos, como por ejemplo la artesanía, la construcción, la agricultura, ¿verdad? Vamos a poder criar monturas, como podemos ver acá, ¿verdad? Entonces es un juego bastante completo. Muy parecido a lo que es Tibia, muy parecido a lo que es RuneScape, que son juegos obviamente de la vieja escuela que ya nosotros o muchos de nosotros conocemos. ¿Sí? Vamos a poder tener diferentes misiones, arenas, como les mencioné, vamos a poder tener NFT de forma actualizable. ¿Sí? Fíjense que aquí nos dice que solo hay dos formas de aumentar el poder de tu equipo, la forja y el artefacto. Fusiona los NFT que has ganado a través de quests and raids, que quests son las misiones obviamente, y las raids son peleas masivas y hasta invisible, o al menos intenta, lo menciona acá. Tenemos lo que es el mercado, tenemos un tipo de juego opcional que es el PvP, ¿verdad? O torneos. Guerras de gremios, como menciona acá, ¿verdad? Tenemos algunos tipos de misiones especiales,
Vamos a tener puntos de participación, patrocina un scooter, área social que es hablar con otros compañeros, ¿verdad? Y bueno, diferentes cosas que vamos a poder realizar dentro del juego, ¿sí? Aparte de eso, tenemos sus redes sociales, que es el Discord y el Telegram. Tenemos lo que es el mapa vial, que se encuentra acá, ¿verdad? Tenemos lo que son sus socios, que por ahora son Seven Moon Studio. Y sus redes sociales, que se encuentran aquí abajo y aquí arriba. Algo importante que quiero acatar es que si nos vamos, por ejemplo, a su Twitter, ¿verdad? Que yo lo tengo aquí abierto. Bueno, antes que nada, como siempre les menciono, leer su white paper, ¿sí? Yo lo tengo aquí traducido en el inglés, aquí, white paper, ¿sí? Yo lo tengo abierto acá. Aquí nos viene hablando acerca del juego más a fondo, como siempre les menciono, ¿verdad? Es bueno leerlo para que puedan estar al tanto de lo que son el marketplace del juego, el token del juego, en qué red se encuentra el juego, ¿verdad? Qué es lo que quieren ellos a futuro con el juego o los creadores del proyecto, ¿sí? Así que tengan eso muy en cuenta. Volviendo a lo que es sus redes sociales, quiero mencionarle que si vamos a su Twitter, tenemos dos eventos especiales en los cuales nosotros podemos participar. Por ejemplo, tenemos un Seali y un iDrop o Glean que ellos están haciendo. Y si esta publicación que ellos hicieron acá llega a 5000 retweets, ¿verdad? Entonces van a estar distribuyendo 500 USD entre 5 usuarios que hayan retuiteado y seguirlos a ellos, ¿verdad? Entonces tenemos prácticamente tres actividades. Pero vamos por parte. La primera que yo les menciono es esta, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros los sigamos, ¿verdad? Los sigamos a ellos y comentemos lo que es su publicación. Dejemos algún comentario, ¿verdad? Positivo, obviamente, ¿sí? Y lo retuiteemos, obviamente. Si nos vamos a lo que es el Seably, que yo lo tengo aquí abierto, estas son mismas actividades sociales, pero con un tipo de leaderboard o de ranking, ¿verdad? Que por cada participación nosotros vamos a estar adquiriendo lo que son puntos de experiencia, ¿sí? En cuanto a las quests, son demasiado sencillas. Por ejemplo, diariamente al nosotros darle en Daily Connect, nosotros vamos a claimear y vamos a estar ganando 10 XP. Esto se puede hacer diario. Sí, aquí lo que es visitar la website, visitar el website de Seven Moon, invitar a tres amigos si queremos, ¿verdad? Seguirlos a ellos en Twitter y estaremos ganando 150. Después de que hagamos este, se van a desbloquear los demás, ¿verdad? Vamos a unirnos a su Discord y bueno, son tareas prácticamente así. Vamos a unirnos a su Telegram, a su Instagram, ¿verdad? Son tareas de redes sociales en las cuales nosotros vamos a poder adquirir puntos, ¿verdad? Y vamos a poder tener más posibilidades de ganar premios. ¿Qué premios se preguntarán ustedes? Bueno, si nos devolvemos al Twitter y bajamos un poco más, vamos a darle aquí atrás, bajamos un poco más, vamos a tener, aquí nos menciona otra vez el Segly, pero por acá está la descripción más completa, que es esta que se encuentra acá. Entonces, ¿qué vamos a estar ganando? Van a estar repartiendo $200 en cash o en USD, ¿verdad? O USDT. Y van a estar repartiendo $7.300 en NFT, ¿verdad? O están valuados a buen precio. Me explico. Aquí nos menciona que del primero al 20 que ellos escojan van a estar ganando $10 de estos $200. Los demás que se encuentran acá, ¿verdad? Van a estar ganando, por ejemplo, el primero, un Seven Moon, que es legendario, con un valor de $2.079. Del segundo al tercero van a ganar un NFT Full Moon, que es épico, que cuesta $297. Del tercero al 10 van a estar ganando un Crescent Moon, que es un rare, que su valor va a ser de $99. Del 10 al 100 van a estar ganando un Warning Moon, que es una carta común, de 30, valuada en $33, ¿verdad? Y del 1 al 50 van a estar ganando un Trader Nobleman Tier 1 común que vale $20, ¿verdad? Del 1 al 200 van a estar ganando una Alpha Key. Entonces, tenemos diferentes
tipos de premios en los cuales vamos a poder estar ganando si participamos en su SEAPLI. Así que de verdad que les recomiendo que todos participemos en esto para que tengamos la posibilidad de ganar algún tipo de premio de ellos mismos, ¿sí? Ahora, si nos vamos a lo que es su iDrop, que tiene un iDrop activo que es el Glen, que yo también lo tengo abierto acá, le quedan 3 días, por cierto, en los cuales nosotros simplemente vamos a seguirlos a ellos, vamos a retuitear un tweet de Nide Seven Moon y abrir el Seabli, que es este que se encuentra acá, ¿sí? Por hacer esto vamos a estar ganando un Razar Full Moon, ¿verdad? O vamos a tener la posibilidad, mejor dicho, de ganar un Razar Full Moon. Así que son 3 actividades en las cuales nosotros vamos a poder estar participando para obtener una ganancia. Y recuerden que es totalmente gratuito. Aparte de eso, bueno, cuando salga el juego como tal, vamos a poder entonces disfrutarlo totalmente gratuito. Y vamos a poder también obtener ganancias de allí, ¿verdad? Con su token. Así que bueno, muchachos, quería traerles esta información a todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video. Como de costumbre, les digo que se suscriban a mi canal y activen lo que es la campanita para que puedan estar atentos de todos mis videos que voy a estar subiendo. ¿Sí? Voy a activarme nuevamente con el canal, ya que, como les mencioné, tuve algunos inconvenientes, pero aquí estoy de vuelta. ¿Sí? Así que bueno, voy a necesitar todo su apoyo. Alguna pregunta o duda que ustedes tengan, pueden dejármela en los comentarios. Y sin nada más que decirles, me despido y nos vemos en otro video.